Eclecticismo es el nombre de la exposición que hasta el 28 de noviembre puede visitarse en la Casa de la Cultura de la Plaza de las Flores y que recoge una veintena de obras de Miguel López Salas. Este artista gaditano, natural de Ubrique, es un reconocido pintor y fotógrafo, aunque a la hora de declarar su pasión se decanta por la pintura. No, yo utilizo la fotografía como una cosa muy funcional para determinados paisajes que es imposible de ir allí a pintar. Entonces le saco la fotografía y después lo pinto tranquilito en mi casa. Eclecticismo recoge una amplia variedad de estilos y temáticas. Algunas de las obras son de gran formato. Paisajes, retratos, bodegones y marinas predominan en la muestra, aunque su autor se decanta por la naturaleza a la hora de inspirarse. Yo siempre me he encontrado muy a gusto y muy cómodo en el campo, como en mi medio. Afortunadamente he tenido la posibilidad de vivir incluso por temporada en el campo, y entonces es un medio con el que me identifico bastante y me encuentro muy a gusto. La afición a la pintura despertó en su interior cuando aún era un niño y desde 1975 expone sus obras anualmente a nivel individual y colectivo. Miguel López Salas es actualmente promotor y cofundador de la asociación Grupo Arte 12, formado por artistas residentes en Manilva. La exposición Eclecticismo estará abierta al público en la Casa de la Cultura de la Plaza de las Flores de 9 a 14 y de 17 a 21 horas, con entrada libre y compartiendo espacio con la colección de arte de Ángel Garó.